días a todos. Buenos días. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición de estar en esta comunidad y darle gracias a la Madre Superiora y a todas las hermanas por recibirnos con tanto cariño. Y también a la comunidad de ustedes de Divina Misericordia por organizar este retiro. Y pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine de una forma extraordinaria. Ya ustedes han orado y alabado al Señor y continuamos con una lectura de la Santa Palabra de Dios para que nos ilumine el Espíritu. Y vamos a leer de la carta del Evangelio de San Juan, capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Y le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará porque no posee la luz. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde María lo había encontrado, donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al ver que se levantaba prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó, y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada por una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra.
Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo caminar. Palabra de Dios. Bueno, les voy a hablar en esta primera charla de la mañana acerca de las señales milagrosas, las señales. Nosotros, como católicos, tenemos una historia sagrada por la cual vivimos y en la cual creemos y sobre la cual estamos fundados. Y esa historia sagrada tiene como piedra angular, como se dice en la palabra, a Jesucristo. Y sabemos que esa es nuestra piedra angular y sobre eso está edificado todo esto que son nuestras vidas. Hoy estamos acá en medio de la construcción del edificio espiritual de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vivimos experiencias como estar en esta comunidad y vivir la historia de las santas, esta comunidad, las beatas y toda la historia que ellas tienen, se nos da a nosotros más información todavía de las señales milagrosas de nuestra fe, cómo a través de los años el Señor continúa mostrándonos tantas cosas, que de cómo el Espíritu camina con nosotros a través de los siglos y caminará hasta el final de los tiempos y aún más después de los tiempos, porque será esa presencia de la gloria eterna en nuestra vida. Pero nosotros vivimos en un mundo que está totalmente limitado por nuestras incapacidades de entender más allá de lo que vemos, más allá de nuestros sentidos, instintos y razón. Y por eso sufrimos tanto, porque es parte de lo que se llama el destierro, es la multa que tenemos que pagar, que es estar ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la fe. ¿Y cuán grande es nuestra fe? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en un retiro como este. Estamos acá para pedirle al Espíritu Santo que nos aumente la fe. Ustedes se dan cuenta que los apóstoles, cada vez que encontraban que Jesús les había deslumbrado con algo más, se ponían como tristes y preocupados. Y en una oportunidad decían: Señor, auméntanos la fe. Era algo muy tierno de parte de ellos, porque se volvían pequeños, dejaban de ser estos hombres llenos de ideas y se convertían como en niños. Y le pedían a Jesús que les aumentara su fe. Habían agachado su cabeza porque el Señor los había deslumbrado con algo grande, algún milagro, algo extraordinario, alguna enseñanza que les había llegado hasta el fondo del alma. Entonces reconocían que lo más importante para ellos era que aumentaran la fe, porque no se trata de cuánto yo entiendo, de cuánto yo veo, sino de cuánto yo creo. Eso, de eso se trata. O sea, la fe es creer, pero ¿cuánto creo yo? Ustedes saben que nosotros podemos dejarlo todo, todo, todo lo podemos dejar, e irnos quién sabe dónde, a una cueva tal vez en el desierto. Pero si nosotros no dejamos nuestra sangre, nuestra humanidad, pues da lo mismo quedarse en medio de la ciudad, porque no se trata de dejar nada material, sino de dejar todo lo que nos separa de Dios, que está dentro de nosotros, no afuera. Las cosas externas son fáciles de manejar, las difíciles son las internas, que son nuestra condición humana, esta condición que es la que nos lleva a, de una forma u otra, determinar si estamos prendidos a lo visible, a lo sensible, a lo tangible, o prendidos a lo invisible, a lo incomprensible, a lo oculto que está para nosotros, que es el Espíritu de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio siempre es un mensaje que nos lleva a adentrarnos más en Dios, a empujarnos más hacia la fe, más hacia creer sin ver, a creer sin señales. Precisamente hablo de señales como tema de esta charla, precisamente para pedirle al Señor que no nos convierta en personas buscando señales,
Porque ustedes saben que el mismo Evangelio dice, y en la misma palabra a través de San Pablo y en varios pasajes de las Escrituras se nos dicen que en una parte dicen los griegos piden señales y los judíos sabiduría, pero o como sea, pero nosotros somos de Cristo y creemos en un Cristo crucificado. Por eso nosotros tenemos que entender de que no somos ni señales, ni estamos pidiendo absolutamente ninguna prueba de Dios. Porque ustedes saben que en el cristianismo de la Reforma, que es lo que conocemos como el protestantismo, hay una tendencia a pedirle señales a Dios y lo justifican, inclusive hasta bíblicamente. Pero la realidad es esta, que la misma palabra nos enseña que no se trata de eso, porque miren que Santo Tomás quería tener esas señales y esas pruebas. Y cuando él vio a Jesús y vio que estaba resucitado, lo único que hizo fue agacharse y decir, Señor mío y Dios mío. Ya no le pedía nada, estaba viendo todo. Y él le dijo, tú crees porque ves, porque has visto. Dichosos los que creen sin ver. Y precisamente en esto tenemos que amparar nuestro cristianismo. Nosotros no somos cristianos de la Reforma. El cristianismo que Dios ha fundado en la Iglesia Católica es un cristianismo que está amparado en una fe incondicional. O sea, nosotros creemos incondicionalmente en todo lo que Dios nos ha revelado. Todo, absolutamente todo. Y no cuestionamos nada. Y tampoco lo acomodamos a nuestra vida, sino que la vida nuestra se acomoda a la ley de Dios. El cristianismo de hoy más popular es el cristianismo que se adapta a la vida del hombre. Por eso el hombre diseña su propia doctrina. Y por eso las sectas son tan populares, porque las sectas predican liberación, sanación física y prosperidad. Entonces, claro, a la gente le atrae mucho eso, porque supuestamente al que le va mal, el que está enfermo, tiene una maldición y hay que liberarlo. La realidad es que la vida cristiana nuestra, cuando se vive como es en las tradiciones sagradas, en la sana doctrina, en las verdaderas enseñanzas que Cristo nos ha dado, nos muestra que la vida nuestra, el caminar nuestro, es una peregrinación hacia la casa del Padre. Y todo lo que vivimos es parte de esta jornada, así sean enfermedades, así sea salud, así sea prosperidad o pobreza. Todo lo que vivamos es parte de una experiencia humana que nos enseña a amar, a perdonar, a tener compasión, a tener paciencia, tolerancia, a tener esperanza, a tener fe. Ese es el camino del cristiano. Y ninguna de estas etapas y ninguno de estos eventos son simplemente el efecto de una maldición. Nosotros sabemos que el pecado trae consecuencias. Y obviamente que el que anda mal, mal le va. Pero también la vida en sí trae consecuencias, aunque no sea en el pecado. Ustedes se dan cuenta la historia de Jesús y de los apóstoles. Los apóstoles todos fueron sacrificados. El mismo San Juan, que aparentemente parece no haber sido mártir, fue mártir de todas maneras. Ustedes saben que a él le pusieron en una paila de aceite caliente y salió aún más joven de lo que entró en la paila. O sea, el Señor simplemente no quiso que él muriera de la misma forma que los otros apóstoles. Pero sin embargo también fue martirizado en muchas formas, encarcelado y vivió muchas cosas. Y todos ellos vivieron eso no por el pecado, lo vivieron porque eran apóstoles de la iglesia. Miren, por ejemplo, los mártires de esta comunidad. Murieron no porque estaban pecando, sino porque son mártires. El Señor permitió que ellas fueran sacrificadas y que su sangre quedara para darle vida a esta comunidad y a la iglesia. Que sobre esa sangre de los mártires es que estamos parados nosotros en este momento. Yo estoy bautizado y soy católico hoy, y usted también, por la sangre de los mártires. Por eso, que es la misma sangre de Cristo, que continúa vertiéndose a través de los siglos, que es la misma sangre que sale de ese costado de Jesús, donde le entraron esa lanza, que salió el agua y la sangre, esa sangre siguió corriendo y seguirá hasta que Jesús regrese. Y esa sangre se va alargando a través de nuestra sangre. Por eso el Señor murió una vez, pero el Señor a través de la Eucaristía muere en nosotros cada vez que la Eucaristía se celebra. Y por eso la sangre continúa extendiéndose a través de los siglos, porque nuestra sangre se cristifica, se vuelve como Cristo. Y el llamado nuestro es
a convertirnos en una extensión de la sangre del Señor, o sea, en instrumentos de la sangre, y no en un instrumento de señales. El apóstol del Señor siempre trae prodigios y señales, pero no porque las pide, sino porque las trae, las tiene, las contiene, y es parte del don profético que tenemos. Y ese don profético se da con la avivación del Espíritu Santo en nosotros, que trae esos famosos siete dones, que ustedes saben que el número siete en un lenguaje sagrado quiere decir ilimitado. ¿Sí? Muchas personas pensarán que el Espíritu Santo tan solo tiene siete dones. Ustedes imaginarán que Dios no puede ser tan limitado que tenga siete tan solo. Lo que pasa es que el número siete quiere decir infinito. Y obviamente que están descritos cada don en una forma especial. Pero si ustedes analizan los siete dones que la iglesia nos presenta como los dones del Espíritu, se darán cuenta que cada uno no tiene fin. Ustedes se encontrarán que el Espíritu Santo en nosotros no tiene límite de lo que puede hacer y en la forma que puede actuar. No tiene límite. Y es importante conocer eso como para nosotros la esperanza de vida que tenemos en Cristo, que es, si yo creo y confío en el Señor, sé que Él actúa a través de mí. Y eso es suficiente para darme paz. Obviamente que la lucha mía diaria es a mantener esa paz, porque mi humanidad, como es una humanidad que se está desvaneciendo, se está desboronando, se está muriendo, entonces me da esa tendencia a la negatividad, al pesimismo, a la oscuridad, a la dureza, a la indiferencia. Y precisamente la lucha diaria es a través de la oración, una vida de oración, una vida de sacramentos, para que así nos renovemos y nos ablandemos y nos enternezcamos y consigamos estar por dentro sanos y mantengamos esa fortaleza para superar la oscuridad, la depresión, la angustia, la desesperación, todo lo que nos quita la paz y el amor de Dios y la esperanza. Y esto es un caminar constante con Dios que nos lleva a una lucha diaria, no podemos descuidarnos nunca. Por eso ustedes tienen la bendición de pertenecer a una comunidad y Dios les ha dado esta bendición de estar en esta comunidad. Como las religiosas de esta comunidad tienen la bendición tan grande de haber sido escogidas para ser religiosas de esta orden. Eso es un don maravilloso, porque Dios nos ha escogido para que tengamos esta unción, esta bendición y poder compartir los dones que el Espíritu Santo le da a todas las comunidades, que son especiales, dones especiales extraordinarios. Si nosotros sabemos cómo comunicarnos, cómo cooperar entre nosotros, porque des en cuenta que estas comunidades no son solamente para nosotros venir a alimentarnos, sino que es para nosotros venir a dar. Es muy importante el saber que necesitamos venir a dar y a compartir entre nosotros el amor de Dios a través del espíritu de servicio. Ese espíritu de servicio es precisamente el amor que Dios nos pide a nosotros para que no esté amparado en pedir señales, sino en que nosotros seamos una señal del Evangelio a través de nuestro amor y de nuestro servicio. Nos convertimos en una señal de esperanza para el prójimo. Tense en cuenta que en las mismas comunidades, como por decir esta, de ustedes, y aquellos que de repente no pertenecen a esta comunidad, como se diría la palabra pertenecer, de todas maneras son parte de ella por el hecho de estar aquí hoy, estamos en comunidad de la iglesia, que la iglesia tiene muchos brazos, pero nosotros por el bautismo estamos unidos en un solo espíritu, y por eso aquí estamos en la comunidad de Cristo, de todas maneras, siendo uno solo, en muchos brazos. Y el Señor, a través de estas oportunidades que nos da de reunirnos como estamos hoy, nos da la gracia de crecer espiritualmente al darnos los unos a los otros. Miren que hay mucha posibilidad de que nosotros estemos divididos, porque vivimos en un mundo que está totalmente dividido. Usted camina por las calles y sabe que hay una diferencia muy grande entre usted y toda la gente que pasa por su lado. Son como universos, casi que son otros planetas que están por ahí, porque no hay una unión, no hay forma de tener una unión con toda la gente. Uno camina especialmente en una ciudad como esta o en un país como este, que es un país tan mezclado, multirracial, multicultural, uno se pierde en medio de toda esta masa y a veces muchas personas pierden la identidad. Especialmente yo conozco pues el peligro de la inmigración, que es uno irse a una tierra extranjera, vivir entre extranjeros
y terminar no teniendo ni sus propias raíces ni adquiriendo las raíces de donde está, y termina en el aire como un híbrido, como una planta de esas que viven en un árbol, que la llaman plantas parásitas, ¿no? Porque como que no tienen raíces, como que no pertenecen a nada, son muy bonitas, pero no sabe uno a dónde localizarlas, ¿no? Y precisamente esos son los peligros que hay cuando uno no tiene la fe viva en el corazón, porque lo que nos identifica a nosotros no es la nación, no es el lenguaje ni la cultura, no es la idiosincrasia de un pueblo, lo que nos identifica a nosotros es el Espíritu de Dios. Por eso, si nosotros en comunidad, cuando tengamos estas oportunidades de vivir en nuestra vida en este tipo de comunidades, tenemos la ventaja que no vamos a perder nuestra identidad, porque la identidad más importante nuestra es Cristo. Y así, vivamos donde vivamos, ninguna cultura, ninguna tradición, ningún idioma, ninguna forma de vivir nos va a cambiar el corazón. Nunca nos vamos a adaptar a ninguna cultura, sino que estamos es unidos a Cristo. Y así somos testimonio de la gloria de Dios donde estemos. Estemos en Inglaterra, estemos en Roma, quién sabe dónde, allí seremos la misma persona siempre, que es un testigo de la luz, un hijo de Dios, que está haciendo lo que tiene que hacer en cualquier parte, en el trabajo, en la calle, en la casa, en cualquier lugar donde el Señor lo coloque. Y por eso la señal más importante nuestra es la fidelidad a Dios, que nos lleva a ser íntegros, a vivir esa integridad espiritual que busca crecer todos los días más y más en el amor de Dios. Como decía al principio de la reflexión, aquí estamos nosotros edificándonos sobre la piedra angular que es Jesucristo, que son nuestros cimientos, y estamos aquí edificándonos cada uno. Cada uno de nosotros, si tuviésemos la oportunidad de hablar un momento y compartir dónde estamos y qué estamos haciendo con nuestra vida, seguramente que habrían cosas muy lindas que compartir, porque nuestra vida es preciosa, a pesar de que nuestra vida a veces en algunas áreas nos avergüenza por las cosas malas que hacemos, y también nuestra vida en las cosas buenas pues nos da esperanza y nos da salud, pero generalmente el peso de la carne, el peso de nuestra humanidad a veces es tan grande que no nos permite abrazar la belleza del Espíritu que habita en nosotros y que es mucho más poderoso que el peso de esta carne. Sin embargo, como la carne es lo único tangible, visible, asequible para nuestros sentidos, le damos a veces más poder y más importancia. Y luego el Espíritu se vuelve extremadamente liviano y no parece tener la suficiente fuerza para superar la pesadumbre de esta humanidad nuestra. Sin embargo, el crecimiento espiritual y el edificio que estamos construyendo nosotros es a que el Espíritu sea más grande, más poderoso que el peso de la carne. Y en ese momento usted podrá ver cómo el crecimiento espiritual se observa en una persona cuando ya lleva todo el peso de su carne con alegría, con gozo. Y nada la puede destruir, nada la puede agobiar. Y cuando está agobiada sabe que se tiene que arrodillar y no se levanta hasta que no se le quite el agobio. Porque la oración, la entrega a Dios, el sacrificio, la penitencia, la mortificación son los elementos y las fuerzas que Dios nos da para superar todos nuestros agobios, depresiones, tristezas, inseguridades, oscuridad, tentaciones, ataques del demonio. Vivimos en toda clase de batallas todos los días. Sin embargo, Dios nos quiere recordar a nosotros en un día como este, de que el Espíritu Santo actúa a través de nosotros, que no es mentira. Nosotros aquí estamos siendo tocados por el Espíritu Santo en el corazón, cada uno de nosotros, en una forma particular. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes prestan oídos a esta charla, por ejemplo, están amando, porque no vienen a juzgar la charla, y si lo hacen, pues están haciendo mal, porque eso no es lo que estamos haciendo acá. Aquí vinimos, estamos en presencia del Señor, en el Santísimo Sacramento, y si el Señor está acá, están santos y ángeles, y está toda la gloria de Dios entre nosotros, almas del purgatorio, la iglesia misma representada en cada uno de nosotros, en cada una de las religiosas, en todos los sacramentos que se han celebrado en este altar. Ustedes se pueden imaginar todas las gracias que están acá, y fuera de eso la historia de cada uno de nuestras vidas. Ante Dios, cada uno de nosotros contamos. Dios nos conoce por nombre propio, nos creó por sus propias manos, tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Dios es omnipresente, quiere decir está en todas partes al mismo tiempo y en cada uno de nosotros. Esto es una realización maravillosa
de nuestra realidad, de nuestra existencia. Y cuando nosotros aceptamos estos misterios con la pasión que Dios quiere que los aceptemos, sentimos un gozo inmenso de ser parte de esta realidad tan extraordinaria que es haber sido creados por Dios y haber aparecido en este misterio de la vida, y al mismo tiempo se nos ha revelado cosas más grandes todavía. Porque si creemos que esto es grande, lo que vemos, que de por sí es inmenso, toda esta creación y este milagro de la vida, se imaginan que según Jesucristo y según lo que nos ha revelado el Señor, eso no es nada comparado con lo que nos espera. Entonces, pongan a pensar en eso, lo increíble que es el prepararse uno para lo que viene. Porque si tenemos fe y creemos en todo lo que se nos ha revelado, que se nos ha enseñado, entonces esto apenas es el principio y la preparación para el nacimiento a lo extraordinario que viene, que es la plenitud de la vida, donde ya no hay muerte, donde se acaba el pecado, se acaba todo esto que tenemos hoy que nos separa de la plenitud de la gloria. Y un día terminará. Por eso es nuestra mayor meta. La mayor meta nuestra es asegurarnos de que estemos preparándonos constantemente para lo que viene. Porque precisamente, como dice el apóstol, lo que estamos viendo ahora no es lo que es. Lo que estamos viendo ahora pasará. Esto terminará. Lo que es lo que no podemos ver, lo que es invisible. Y sobre eso amparamos nuestra vida. Por eso la vida del cristiano es un escándalo para el mundo. Porque nosotros creemos en lo que no vemos. Y para el mundo eso es un escándalo, porque nos consideran gente torpe. Porque sería como el escándalo de la cruz, como lo llama San Pablo. Nosotros creemos en lo que no vemos. Y esa es nuestra esperanza. Cualquiera diría, estamos locos, ¿cierto? Somos personas que no tienen sentido. Pero es que verdaderamente lo que tenemos es no un sentido de las cosas del mundo, ni de la inteligencia humana, sino un sentido que va más allá de las cosas del mundo. Y por eso amparamos nuestra fe en las palabras de Jesucristo a Poncio Pilatos, cuando le dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. Y esto debe estar muy dentro de nuestro corazón como una realidad espiritual. Si nosotros somos de Cristo, el reino nuestro no es de este mundo. Por eso no debemos amparar aquí nuestra esperanza, ni estar buscando glorias temporales, ni estar aterrados porque las cosas nos salen mal en este mundo. Porque este no es el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros, porque el Espíritu de Dios ha llegado a nosotros a través de la unción del bautismo y los sacramentos. Especialmente la Eucaristía mantiene la vida del Señor en nosotros, que nos fortalece para cruzar este desierto hasta que encontremos la plenitud de la vida. Sin embargo, no ha llegado todavía la plenitud de la vida para nosotros. Estamos en camino, estamos en la peregrinación a la tierra del Padre, y por eso tenemos que mantener perfecta continencia, alta disciplina, tenemos que mantener este estar despiertos a no caer en las trampas que el diablo nos pone, y estar seguros de que para poder llegar al otro lado y entrar a la gloria de Dios, tenemos que caminar con Él todos los días, no simplemente cuando estamos confundidos, cuando necesitamos a Dios, cuando tenemos esa desesperanza y esos problemas de nuestra vida terrenal, sino todos los días, especialmente cuando estamos bien. Uno de los momentos más importantes para acordarse de Dios es cuando todo está bien, porque hay que darle tantas gracias al Señor por eso. Tenemos que glorificarlo y no buscarlo solo cuando las cosas están mal, que es la fe de aquel del incrédulo. ¿Por qué es la fe del incrédulo? Porque si la persona solo se acerca a Dios cuando tiene problemas, eso quiere decir que no cree en Dios, sino que cree en sus necesidades. Y eso es una cosa muy diferente, porque mucha gente ora simplemente para conseguir lo que necesita, pero no porque ama y no porque es fiel a Dios todo el tiempo, sino que ora cuando necesita. Pero nosotros, como hijos de Dios llamados a vivir el Evangelio tal y como el Señor nos lo ha revelado, somos personas de oración, o sea, oramos todo el tiempo. Somos personas sacramentales, acudimos al sacramento, a los sacramentos, porque los amamos y porque sabemos que son nuestro alimento. Creemos en la Iglesia porque sabemos que es la casa de Dios y que Dios nos la dio como un don maravilloso, y viviendo en la Iglesia nos fortalecemos y tenemos un testimonio vivo ante la humanidad, que tenemos un lugar que no es de este mundo, pero que está en este mundo, que es la Iglesia de Dios. Y este es nuestro aposento milagroso, es que a los pies de este sagrario tenemos nuestras vidas, y nuestra vida está en el Señor,
Ahí es donde está el Espíritu Santo. El Señor nos está dando esta fuerza extraordinaria, mostrándonos que Él está vivo, que está entre nosotros, que se mueve entre nosotros, que es una realidad, que el Espíritu actúa, y que si nosotros mantenemos esta fidelidad y mantenemos esta perseverancia en las cosas de Dios todos los días, el Espíritu Santo cada vez nos elevará más. Ustedes podrán ver con los ojos del alma a las personas que conocen, y se darán cuenta quiénes han crecido espiritualmente en estos tiempos que ustedes han estado juntos, o la gente que conocen por un tiempo. ¿Y cómo se reconoce el crecimiento espiritual en una persona? Se reconoce porque la persona se vuelve más pequeña, más humilde, más servicial, menos condicional, no espera nada, y siempre está dando y dando, y está llena de compasión. En eso se conoce el crecimiento espiritual. Cuando la persona no está creciendo en paciencia, en tolerancia, en compasión, en bendición, en perdonar, esa persona no tiene crecimiento espiritual, está estancada. Porque, ¿qué se gana uno con estar de rodillas muchas horas al día y con estar yendo a misa todos los días, confesarse cuantas veces pueda si el corazón no está cambiando? Pues eso no es lo que Dios quiere, lo que es el fariseo. Nosotros somos llamados a buscar en nuestras huellas el cambio hacia el bien, el cambio hacia la santidad. O sea, que nosotros sintamos verdaderamente en nosotros que estamos caminando con Dios. Eso es muy importante. De la única manera que nos damos cuenta si estamos caminando con Dios es si nos estamos volviendo más tiernos, si nos estamos volviendo más sensibles al prójimo. Si nos duele el prójimo, nos duele el pecado del prójimo, los dolores y tribulaciones del prójimo, si nos alegra los triunfos del prójimo, todo eso es parte de un crecimiento espiritual auténtico. De lo contrario, es pura religiosidad lo que tenemos. Y ser religiosos no nos lleva al cielo. Nadie ha entrado al cielo por rezar mucho, o por ser muy religioso, o por estar en iglesia armando floreros y corriendo de un lado para otro. Eso, nadie ha sido santificado por eso. Eso es parte de nuestra vida, pero no es la santidad. La santidad está en el cambio del corazón. Ahí es donde está el cambio del corazón. De nada sirve hacer nada si el corazón no está cambiando. ¿Y por qué cambia el corazón? El corazón cambia por el don más maravilloso de todos, que se llama la caridad. Uno cambia el corazón porque no le quiere hacer daño a nadie, porque quiere amar mejor, porque quiere obedecerle a Dios mejor, porque quiere conocer más a Dios, porque quiere preocuparse más por los demás, y que uno ya deja de ser la figura principal, uno deja de ser el elemento más importante de la vida, sino que es el servicio a los demás, el amor al prójimo, que se convierte en el número uno de mi vida, el servicio a Dios. Ese es un cambio verdadero, y en ese momento puede uno concebir de que estamos cambiando, y de que nos estamos espiritualizando, y de que la carne es menos pesada cada vez, y el espíritu es mucho más alerta, más despierto, y tiene más fuerza, y puede superar todos estos engaños que nos trae la temporalidad de esta vida, tantas ilusiones en las que caemos. Es tan fácil y tan sutil engañarnos con esta vida temporal, a través de tanto proyecto que tenemos, tanta propuesta que el mundo nos da, y tantas oportunidades que queremos buscar, cuando en realidad la oportunidad más grande que debemos buscar es la oportunidad de un auténtico crecimiento espiritual, de un auténtico cambio de corazón. Porque usted no se gana nada con conquistar este mundo, con triunfar, con alcanzar todas las metas que tiene planeadas. No se gana nada, porque de repente al encontrarlas va a encontrar que ya tiene su corazón muerto, endurecido, por la banalidad de su carrera, por sus ambiciones. Pero cuando uno hace todo eso coherentemente, y vive la vida natural como Dios se la ha mostrado, a través de sus talentos, a través de lo que Dios le ha proveído, y al mismo tiempo mantiene una relación íntima con Dios en todo momento, pues uno se santifica en su trabajo, se santifica en su profesión, se santifica en su vocación, porque todo eso lo está purificando a uno. Qué oportunidad tan grande que es uno buscar la señal más grande de todas. Y la señal más grande de todas es, si yo verdaderamente he tomado la decisión de ser una persona santa. Porque ¿cuántas personas trabajan para vivir en paz con Dios a través de la fe, a través de la iglesia,
pero en su corazón no han tomado una decisión auténtica para ser santos. Nunca se han arrodillado ante Dios y le han dicho: Señor, lo único que yo quiero ser es santo, no quiero más, porque yo sé que es lo único que importa. Si yo no soy santo, no entro al cielo, y el único sitio que yo quiero es al cielo. Entonces, por lo tanto, sí quiero la santidad. Por favor, Señor, ayúdame a ser santo, es lo único que yo quiero, porque he descubierto que es el único camino. Pero yo le aseguro, usted se sorprenderá. Haga una encuesta entre sus amigos nada más y pregúnteles cuántos se han arrodillado ante el Señor y le han implorado de rodillas que los haga santos. Y se sorprenderá que casi nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Hay un temor de hacer eso. Y el temor de hacer eso es que, pues, es como entregar todo. Entonces, ¿qué va a hacer de mi vida si hago eso? Es como si se muriera uno, es como si ya todo lo demás no tuviera valor, es como si yo fuera, y realmente eso es lo que es, una muerte. Porque por eso se llama, una de las reglas de la perfección más importante se llama morir a sí mismo. Y pedirle eso a Dios es exactamente morir a sí mismo. Atreverse a pedir lo más importante. Salomón, cuando fue coronado como rey, que era muy niño, muy joven, lo único que pidió fue la sabiduría. Por eso el Señor lo premió con todo lo demás, porque pidió lo más importante. ¿Y qué es la sabiduría? Cuando nosotros leemos los libros sapienciales, nos damos cuenta que la sabiduría es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, Salomón pidió lo más importante, pidió el Espíritu Santo. O sea, le pidió a Dios que fuera él, en él, el que gobernara ese pueblo tan grande. Y Dios le dio todo lo demás porque pidió lo mejor. Por eso, si yo me arrodillo y le pido la santidad a Dios incondicionalmente, desde el fondo de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, mi mente, con todo mi ser, y le pido que me dé la santidad y que es lo único que yo quiero en mi vida, ser santo, le aseguro que hay una transformación interior en uno, inmediatamente. Tiene que haberla, porque está pidiendo lo más importante. Y el Señor le va a dar todas las gracias para que usted lo logre. El camino a la santidad es la carrera más ardua que hay en nuestra vida. Ustedes han visto que hay gente que se gasta 10, 15 años estudiando una profesión difícil y se gastan noches enteras y años enteros estudiando y sacrifican todo. Quedan endeudados hasta acá, hasta sacrifican muchas veces la salud misma por todos las noches y todo, y todo por una corona perecedera, por una cosa temporal. Eso no es malo, porque cada uno tenemos nuestros talentos y los desarrollamos de acuerdo a la gracia que Dios nos da. Pero es un ejemplo que les pongo. ¿Se podrán imaginar que si hay tanto sacrificio para hacer por una cosa temporal, si uno quiere ser un buen profesional y ser uno de los mejores en esa materia, cómo será lo que necesitamos hacer para alcanzar lo más grande de todos, que es la salvación eterna? Que esa sí es la carrera, que no es perecedera, que es una corona eterna. Entonces, eso exige muchísimo sacrificio, mucha continencia, perseverancia, una disciplina altísima, pero es permanente. Ustedes saben, el atleta que quiere ser campeón tiene un entrenador muy estricto y muy bueno. Y ese entrenador no lo deja hacer absolutamente nada que le dañe su entrenamiento y su estado físico, no, o mental. Lo mantiene a raya en todo, en lo que come, cómo duerme, en todas las cosas que hace, en el nivel de práctica, de ejercicio. Todo eso está calculado para que ese sea un campeón. Y precisamente la carrera de nuestra fe es eso. Nosotros tenemos que prepararnos como unos grandes atletas, ¿sí?, y tener esta disciplina permanente, buscando en todo esa santidad, buscando esa perfección, buscando ese elevarse en el espíritu, y que sea esa la señal de nuestra vida. Que no le pidamos al Señor otra señal más que el crecimiento espiritual, la transformación de nuestro corazón. Eso es más importante a que se nos aparezca un ángel, o que se aparezca... Ustedes se imaginan, hay personas que me dicen a mí, en una oportunidad en Irlanda, en Dublín, estaba en una charla ya, y al final teníamos preguntas y respuestas. Y una señora me dijo, cuando yo era muy joven, tuve una experiencia con la Virgen María, se me manifestó. La pude ver, yo no sé si fue en un sueño o cómo, pero la vio. Entonces, ¿por qué será que la Virgen nunca me volvió a aparecer?
Y yo le dije, pues señora, dele gracias a Dios que nunca más se le apareció, porque esa es la responsabilidad más grande que usted pueda recibir en su vida. ¿Por qué cree que el Señor le dio esa gracia? Entonces ahora no se pongan a pedir esas cosas, porque están preparados para eso, están preparados para que el Señor se manifieste de una forma tan extraordinaria en sus vidas y tengan la responsabilidad de vivir a la altura de eso. Entonces por eso cada uno tiene que darse cuenta que por qué razón no vemos lo que queremos ver. Porque el Señor sabe que no podríamos vivir a la altura de lo que nos muestra. Y por protegernos a nosotros mismos, no permite eso. Entonces, hay que vivir de acuerdo a lo que el corazón nuestro está dando. Por eso, ¿qué necesidad tiene usted de buscar ninguna señal? Quédese contento con lo que el Señor le dio ya. Quédese ahí donde el Señor lo llamó. Ahí en ese Espíritu Santo con lo que le dio, para que viva su fe y crezca humildemente. Ustedes se verán que muchísimos santos se santificaron y nunca tuvieron ninguna experiencia mística extraordinaria. Muchísimos sí, hay muchísimos santos que a través de la mística, o sea, una experiencia sobrenatural casi permanente en sus vidas, como el Padre Pío, por ejemplo, que vivía más en el mundo espiritual que en este. Pero hay casos de santos que no tuvieron esa experiencia, que no tenían eso, y sin embargo se santificaron, pero increíblemente. Entonces por eso Dios en cada uno de nosotros tiene una pedagogía, una forma de enseñarnos y nos moldea el alma con acontecimientos. Él utiliza todo. Usted comete un error, el Señor lo usa para que usted aprenda. Usted lo hace todo relativamente bien, el Señor lo usa todo para perfeccionarlo, para que nunca caiga en la mediocridad, para que siga progresando. Todo lo usa el Señor. Y así es, ustedes se dan cuenta entre ustedes mismos, en las relaciones humanas de ustedes, entre parientes, amigos, esposo y esposa, padres e hijos, se dan cuenta la forma en que el amor de Dios actúa en nosotros. Si yo soy bueno, o por ejemplo, estoy buscando a Dios en todo, y estoy buscando la santidad, entonces actúo de acuerdo a eso con justicia. Entonces, las personas que están a mi alrededor, cuando cometen un error contra mí, yo no lo voy a tomar como una herida y como algo que destruye mi amistad, sino que lo voy a tomar como una lección para aprender tanto de esa persona como tratar de enseñar a esa persona también sobre el error que cometió. Y en esas cosas es donde está Dios. Dios actúa así con nosotros, y por eso nosotros debemos actuar así con el prójimo. Porque si Dios actúa con nosotros así, perdonándonos y moldeándonos y utilizando nuestros errores para el bien, entonces ¿por qué no vamos a hacer nosotros lo mismo con el prójimo? Perdonándolo y ayudando a que esos errores que cometieron sean para el bien. Hay momentos difíciles que le ocurre a padres de familia, o esposas o esposos que tienen un cónyuge con problemas de alcohol, de droga, de violencia. Hay mucha violencia doméstica, o gente enviciada al juego, o enviciada a la pornografía, o quién sabe qué, y están en esa lucha constante para ayudar al otro a que se supere, y esa persona sigue cayendo, y siguen las mentiras, y sigue esto y lo otro, y la paciencia, la oración, el sacrificio, la penitencia, y todo eso es el caminar con Dios, entregándole al prójimo lo que Dios nos entrega a nosotros, que es un perdonar constante. Obviamente que todo tiene su psicología y sus límites, y hay momentos y situaciones difíciles en la vida en que nos toca tomar acción y decisiones muy dolorosas y delicadas en las relaciones humanas, porque hay personas que no se prestan para nada y deciden nunca cambiar, y lo que están haciendo es daño a todos los demás. Y en un momento dado, después de mucha dirección espiritual y mucha concientización, se toman decisiones de separaciones, de alejamiento de una persona, de no apoyar a una persona más. Cosas así suceden. Ese es el drama humano que vivimos todos. Y por eso la Iglesia nos enseña a través de tantas formas, en su pedagogía, en la doctrina social, de cómo manejar todos esos eventos. Pero lo importante es que nosotros nos formemos en esta estructura de la catequesis de nuestra fe, nos formemos con una sola meta, que es la santidad. Esa es la formación más importante. Que si yo no tengo eso como meta, nada de lo que yo hago, y todos estos retiros, y toda esta alabanza, y todo este caminar por dentro de la iglesia, ¿para dónde me lleva? Sino si yo no estoy buscando como fruto primordial, esencial, la santidad. Eso es lo importante, y uno lo debe tener muy claro en la cabeza. Yo quiero ser santo, quiero buscar la santidad, quiero alcanzarla en esta vida. Quiero no tener esas esperanzas mediocres de algunos católicos que yo oigo a veces católicos hablando, ay, ojalá que llegue al purgatorio, ¿no? O sea, ustedes pueden imaginar, eso
si supiera lo que están diciendo. Uno no puede aspirar a llegar al purgatorio.